El orden territorial de la actual República de Colombia ha tenido muchas transformaciones, mutaciones. Cuando era territorio precolombino, pues vivían etnias que luego, al ser ocupadas en la conquista, por el proceso de despojo, se hizo una imposición a nombre del rey, les arrebataron la tierra y han quedado lo que se llama bajo las encomiendas al mando de encomenderos que acompañaban a los conquistadores. Durante la colonia, después de esos 50 años de conquista, durante la colonia y durante 260 años se produce el orden territorial dependiente ultramarino colonial, es decir, con virreinatos que funcionaban a través de audiencias, de capitanías generales, de presidencias, como lo fue Ecuador y la Capitanía General de Venezuela. Y de esta manera, la adquisición de las tierras se dio progresivamente por parte de los criollos y los españoles que continuaban gozando de la acumulación de tierras producto de las encomiendas. Pero con la Guerra de Independencia, a partir de 1810 hasta 1819, hay una serie de gritos, de actas, de juntas de independencia y de pretensiones de configurar provincias. Se dan las llamadas Provincias Unidas de la Nueva Granada para buscar la independencia que se tenía que llevar era con la guerra, pero en la discusión provincial, federalista, territorial, se perdió tiempo y por lo tanto la reconquista se vino en 1815 con la llegada de Pablo Morillo y por lo tanto el territorio no pudo transformarse. Pero allí se dio una especie de federalismo entre 1810 y 1815. Ya la interrupción definitiva se da entre el 15 y el 19 con el ejercicio de la guerra para lograr en la batalla de Boyacá la consolidación. La consolidación y el despeje del centro del territorio. Por lo tanto, se conforma la República de la Gran Colombia. Desde Angostura se había anunciado y en Cúcuta se consolida desde 1819 y en Cúcuta se consolida en 1821. Y ese centralismo que fue lo que Bolívar impulsó porque observó que el federalismo era inconveniente por la división. Aquí se pretendió un federalismo tomado de los norteamericanos y de la división de las colonias, que prosperó. Aquí no, porque el virreinato fue autoritario y centralista, monopolizador y absolutista. De tal manera que Bolívar decidió que debería ser el centralismo que operó entre 1819 y 1830. Pero luego de esto, ¿qué sucede? El orden territorial conllevó a una serie de guerras civiles, de disputas. Guerras civiles en el siglo XIX grandes, nueve guerras civiles, fuera de las guerras locales y de las guerras regionales. Esas guerras todas tuvieron que ver por el orden territorial, por el poder político, por el asunto de tierras. Guerra religiosa, la guerra de los conventos, la guerra de los supremos, que fue una guerra por las soberanías regionales, por fraudes electorales, guerra entre librecambistas y proteccionistas, es decir, y todas estas guerras acompasadas por una reforma constitucional al final para definirla como una carta de batalla o como un pacto que pusiera fin a esa guerra. Pero el orden territorial del siglo XIX se puede configurar así. El centralismo entre 1819 y 1830. Luego de la muerte de Bolívar, continuó el centralismo con el gobierno de Santander en 1832 y ese centralismo va a llegar más o menos hasta 1849. Hay una interrupción
del centralismo y viene una especie de centrofederalismo que se da entre 1853 y 1857. O sea, ya es federal, pero hay todavía preponderancia de aspectos de centralismo. Allí donde están las grandes reformas liberales de José Hilario López, de Obando, de Melo y de estos gobiernos que van a anteceder a la República Radical del Olimpo Radical, precedido por la redacción de la Constitución de Río Negro, que fue en 1863. Y hay federalismo entre 1863 y 1886. Y se retorna al centralismo desde 1886 hasta hoy, hasta el 2020, por la reforma de los regeneradores y porque el centralismo se ha avalado en todas las reformas constitucionales del siglo XX, en las 63 reformas, y en la Constitución del 91 quedó patentizado ese centralismo. Acerca de los actores que, por ejemplo, llevaron a cabo la guerra civil entre 1859 y 1862, no fue una confrontación entre una parte de la sociedad que se levanta contra el poder establecido para ponerle condiciones o lo que es lo mismo, una guerra entre el Estado y lo que está por fuera de él. Se trató, en cambio, de un enfrentamiento dentro del aparato público, inscrita en las tramas político-administrativas del sistema, una guerra del Estado contra sí mismo, o sea, del Estado central contra las soberanías de las regiones, una confrontación en que sus principales actores fueron burocracias armadas, funcionarios públicos de diferente nivel, pero con capacidad de mover recursos de todo tipo, entre ellos los jurídicos y las competencias legales para dictar normas vinculantes y hacerse obedecer por los ciudadanos del común. Esta guerra civil acaecida en Colombia entre 1859 y el 62 comparte con las confrontaciones armadas anteriores muchas facetas similares. Fueron guerras por la conformación del Estado Nacional, esencialmente políticas y por un alto perfil ideológico. Es decir, eran disputas porque los caudillos regionales querían autonomía y manejo del Estado regional, ya que el Estado central pues lo podría concentrar todo. De esta manera Colombia se ha debatido en un caudillismo que ha impedido la continuidad de los avances democráticos e interrupciones de todo orden.